Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de esta réplica del DeLorean de facto de future o volver al futuro como se le conoce acá en América Latina o Regreso al Futuro en España que sale a subasta y bueno. Si alguien alguna vez quiso tener eh, una máquina de, del tiempo en su hogar, la empresa Mecum Options Auction, le, le da la oportunidad a cualquiera con, este, con esta espectacular y lograda réplica del automóvil del de Document Brown. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pese a que fue, a que que fue objetivamente un automóvil que resultó siendo un fracaso. Eh, los Telorian DMC-12 de se convirtieron en un objeto oculto por su aparición como uno de los grandes protagonistas de la saga Back to the Future, o sea, acá en América Latina volver al futuro y en España regreso al futuro. La fiebre eh, aún eh, pasó por ya el, el supuesto futuro del que apuntaban. ...las películas algo distinto a que habían llegado... Eh, ...es tal que... Eh, ...Lego ya lanzó su propio set... ...con el modelo de la película... ...y, pe y Playmobil... Y, ...y lo hizo... ...hizo lo mismo hace ya algunos años atrás... ...sin embargo... Puesto a cumplir el sueño de infancia de mucho de tener una máquina del tiempo en su hogar, ¿por qué no optar por una réplica a tamaño real y completamente operativa como automóvil que sepamos? Bueno, se dice esto ya que eh, la empresa Mecum eh, puso en subasta un DeLorean de MC 12 que lejos de conformarse con ser un simple DeLorean. Con ser simplemente un coche de Lorean se presenta replicando hasta el más mínimo detalle la máquina del tiempo con la que se transformaría en la. Con la, seque, con la que se convertiría en la saga de Facto de Future. Un coche que se va a subastar. Eh, que bueno, que ya se subastó este reciente fin de semana en un evento en Houston. Auténtico re, un auténtico regalo para coleccionistas y los fanáticos eh, más eh, acérrimos de las películas protagonizadas por Doc Emmett Brown y Marty McFly. Eh, y, con esta unidad, y es que esta unidad luce eh, el mismo coro, color de carrocería y los mismos artilugios, eh, cables eh, y extractores de calor en su mecánica posterior al aire, incluido de la famosa máquina del tiempo. Lo mismo ocurre en la sección interior, donde las pantallas, botones, indicadores adicionales y el controlador para, para seleccionar la fecha a la que se quiere viajar están ahí presentes para deleite de los mayores fanáticos de Back to the Future. Ni siquiera falta el famoso condensa, condensador de flujos a, alojado en su propia caja. Y bueno, todo esto convierte a esta réplica en una de las más elaboradas y exactas que se ha visto del famoso eh, coche de Lorian. hecho una máquina al tiempo de Back to the Future. Un coche que se estima podría venderse por un precio que rondará los 54,200 a 63,300 euros. Algo así como entre eh, 52 y 61 millones de pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.